media en punto estés sacando la entrada. Lo que pasa es que esta semifinal de Riviera Maya aquí en la UT realmente es una de las más intensas de todo el concurso. Tenemos 7, pero esta es muy intensa porque el nivel está muy competido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo, tenemos que calificar con mucho cuidado. El jurado de degustación, de hecho, está siempre nuestro presidente del jurado, Enrique Olvera, precisamente por eso. Y entonces sí, la verdad es que es una carrera de fondo esta semifinal. Lo que pasa es que cuando ves que hay gente que está haciendo cosas tan buenas con la gastronomía, que el nivel está tan competido, que hay tan buenos participantes, pues realmente en el fondo es una satisfacción. Entonces, bueno, pues ya dormiremos mañana. Pues sí, yo creo que cada uno de nosotros, dentro de las diferentes regiones de México y de nuestras cocinas regionales, pues sentimos un gran orgullo, y venir aquí y ver cómo pueden manipular esos ingredientes y cómo se puede comunicar a través de la cocina la historia de una tierra es algo pues que siempre es sorprendente, ¿no? Yo creo que quedamos muy satisfechos de ver cómo el nivel de la gastronomía de los estudiantes o de los participantes en este concurso va creciendo, porque lo importante de esta experiencia es que toda la gente que la vive pues pueda ir representando, ir enseñando lo que la manera como es su sentir y la idea que tienen como de la cocina que quieren plasmar. Vi algo de lo que hacemos mucho en el taller, que es cocina local. Ahorita estoy como que volviendo a los orígenes aquí de Quintana Roo, entonces me encontré un libro de cocinas populares, editado por Conaculta. Y ahí vino una receta de un tamal que me pareció maravillosa, con espelón, con pepita, con recado negro y hoja santa. Es un tamal de hoja santa, entonces lo quisimos reinterpretar y hacerlo como con cocina un poquito más estilizada. De ahí, tú sabes, soy fan del cerdo, entonces no faltaba mi cerdito en chirmole o en relleno negro. Contentos, fueron muy amables, muy participativos, muy atentos a todo momento, a estar apoyando sobre todo el evento, el concurso, muy, muy, muy agradecido con todos. Y entonces, esto es lo que la ley en México dice que hay que saber. Cuando ustedes están así, están guisando, tienen que saber cuánta grasa saturada. Si me pasas la siguiente, ¿no? La función, o sea, el objetivo un poco de la charla de hoy es conocer la función y las ventajas de las grasas vegetales. Entonces hemos tenido ayer cerdo pelón, hemos tenido pargo, hemos tenido pez león, hemos tenido venado, hemos tenido, o sea, productos auténticos de toda esta zona. Entonces creo que también promovemos eso, que los productos de la zona, los productos mexicanos, el cocinar, cocina mexicana. Es importante verlo, ¿no? Que hay escuelas y gente que se preocupa por el futuro, porque ahí afuera está el futuro, ¿no? No hacer las cosas bien también, ¿no? No,
mentirles a los chavos, ¿no? Porque el oficio es duro, ¿no? Y tiene muchos esfuerzos y muchas cosas, pero es interesante ver que una escuela esté preparando, porque aparte esto está en crecimiento también, ¿no? Entonces se van a necesitar de muchos, pero que ojalá de esos muchos haya gente con cabeza bien preparada, ¿no? Buenos cocineros, importante. Por otro lado, pues a todo el personal de la UTE realmente los hemos vuelto locos porque somos muy exigentes con todo lo que queremos, porque una de las condiciones que se tiene en este concurso y que lo ha hecho grande a nivel nacional es que es muy bien organizado, pero también es muy transparente, pero también toda la logística está muy bien preparada. Entonces somos mega exigentes, los hemos tenido como locos 2 días, les hemos ocupado todas las instalaciones. Entonces, bueno, espero que lo hayan pasado bien y que lo hayan disfrutado igual que nosotros, aunque de verdad agradecerles muchísimo, nos han abierto las puertas, nos han puesto a disposición nuestro todas las cocinas, todo el equipo, todo el personal, los estudiantes, don Juan de chofer de hotel a hotel llevándonos y trayéndonos, o sea, realmente que muchísimas gracias a todos porque ha sido una experiencia maravillosa. Como cada edición, la UTE, de hecho, sigue siendo la única universidad que sigue manteniéndose desde la primera edición. Y evidentemente también en un país en donde la gastronomía es tan importante, creemos que puede haber mejores cocineros y esto es una manera de apoyarlo. Básicamente, pues la competición estuvo bastante pareja, pero hay un claro ganador, afortunadamente, y ese claro ganador es del Hotel Gran Velas, Javier Pérez. Estaba como muy metido en lo que teníamos que hacer, probando sabores, buscando resultados. Hicimos de primero un pez león con calabaza de la región, un poquito de naranja. Después hicimos un venado, también de Yucatán. Impresionante, a mí me gustó muchísimo, como un tipo recaudo ahí muy sencillo. Y después hicimos un chocolate con especias. Y estaba muy, muy rico. Cuando uno entrega el corazón, la gente se come sentimientos y cariño al estómago. Y eso, bueno, aquí está reflejado, ¿no? Hasta la próxima semana tengo clase, la vamos a compartir con ellos. Me dio muchísimo gusto tener a los chicos aquí apoyándonos, que sean parte de todo esto, que no nada más estamos los chefs o los profesores, sino que ellos empiezan a salir. Y yo espero en un futuro pasarme al otro lado y empujarlos, yo ya quitarme. Dale.